Nos encontramos en el Polideportivo Municipal en Pinamar para vivir una noche de futsal en la pantalla de Telpin TV con Balompié, vigente campeón de este torneo municipal, y Crucero del otro lado, que se rearmó a último momento, Adrio, para presentarse en este torneo. Bueno, te saludo nuevamente, Seba, y un saludo también para todos los que están mirando esta transmisión. Balompié que viene de perder 5-2 contra Momentáneo y tiene la oportunidad esta noche de levantar cabeza contra Crucero, que viene de ganarle 3-0 a Quiricocho. La terna arbitral esta noche está conformada por Julián Urrutia, por Facundo Alves y también lo veíamos en la mesa de control a Kevin Gatti. Exactamente. Y vemos en cancha ya los equipos, están por comenzar este encuentro. Dos tiempos, 20 minutos, reloj que se frena. Jueves con un polideportivo, bueno, algo de asistencia en las tribunas y por supuesto ustedes del otro lado en la pantalla de Telpin TV. Está por comenzar y va a movernos, ahora nos aseguramos, Crucero para esta noche, que tiene otra vez entre sus filas a Marcelo Chiqui Ruiz. El Chiqui Ruiz que estuvo en Eureka un par de años, ¿no? Y ahora volvió a Crucero otra vez. Correcto, un histórico y bajas en Balompié, ¿eh? Porque no juega Octavio Chacón, que está lesionado, y tampoco Lucas Falvo, el arquero histórico de Balompié, que está ausente por lesión, al igual que Santiago Falvo. Santi Falvo, le mandamos un gran abrazo, ya está conectado del otro lado, nos avisó que iba a estar presente desde temprano. Va a mover el equipo de Crucero en esta noche. Minutos iniciales entonces en el Polideportivo, estamos a punto de vivir este encuentro. Segundo partido para ambos equipos. Va a mover el número 9, que es Chiqui Ruiz para Crucero. Camiseta blanca, banda azul, rueda la pelota en el Polideportivo. Comenzó el partido y mueve por el fondo por ahora. Crucero levanta la cabeza buscando algún compañero. Ahí por el lateral izquierdo aparece la primera opción. No, defiende rápidamente Balompié con su número 14, Juan Jovallo, que mueve hacia la izquierda. La tiene el número 10, es Miguel el Enano Sosa. Sosa que levanta, el rostro lo de vuelta a Bayo. Bayo lo tiene cerquita al 7, pero no elige otra vez con Sosa. El número 10 por la izquierda abre rápidamente con el 5, que es el Leo, el Tirri Flores. Otra vez con Sosa. Busca la oportunidad Bayo. Sosa por la izquierda. Va a apuntar. Quiere sacarse la marca de encima. Lo hace, tira al arco. Y el arquero ahí, Crucero, que es Emanuel Fanti Soragni, evita el primero. Una respuesta para arrancar el partido del arquero de Crucero, de Soragni, ante un remate que llevaba destino de gol. Por el momento el partido es interesante. Balompié tiene muy buen dominio de la pelota y domina el partido. Probó Bayo, tiró la pelota que pega en el número 2, que es Lucho Chávez. Y es tiro de esquina, córner para el conjunto de casaca negra. Recibe Bayo, la tiene Juanjo. Juanjo Bayo que levanta la cabeza, prueba el arco, otra vez el 1. Ahí Soragni que la detiene con el pecho, levanta la cabeza, lo busca Chiqui Ruiz. Está atento Balompié, Miguel Sosa en toda la cancha, como nos tiene acostumbrados el Enano, que corre y aparece por todos lados, Adrio. Sí, Miguel Sosa, un jugador muy talentoso de la Liga Marense de Fútbol. Bueno, la particularidad es que los entrenadores de Balompié son los mismos entrenadores que defensores de Valeria. Y por eso lo podemos ver, por ejemplo, a Leonel Flores en la cancha. Son jugadores que comparten los dos destinos, ¿no? La doble camiseta. Totalmente. Bayo, que quiere probar. Ahí estaba defendiendo Chiqui Ruiz. La tiene el número 5, que es el Tirri Flores. Allá lo teníamos al Peca. Defiende rápidamente. Crucero prueba el arco desde lejos. Saque de arco para el conjunto de casaca negra. Sale Bayo jugando con Sosa. Sosa por izquierda. Se mueve con la pelota en el pie. Levanta la cabeza otra vez con Juanjo. Juanjo que quiere probar. ¿Va a probar o no? Buscaba ahí para el Peca, pero no llegó el pase. Otra vez con Sosa. Sosa. Lo mira Flores. No, se la pasa a Bayo. Bayo que prueba. Y otra vez rebotando la pelota en Lucho Chávez. Y nuevo tiro de esquina para el equipo de Balompié. Bayo. Bueno, confirmamos entonces el arquero Balompié, Marcos Montenegro, que a nosotros nos figura con el número 12, pero ahí le vemos en el pantalón la prueba, número 12. Bayo, gol. Gol de Balompié cuando van 2 minutos y medio de juego, 1-0 el encuentro. Bueno, casi me lo pierdo, un remate fortísimo por parte de Balo. Que pone justicia, porque en estos primeros 2 minutos de partido Balompié dominaba las acciones y demostraba ser el equipo con mayor vocación ofensiva.
Por allá va a reponer el balón el Peca, el Uru. Toca con Balo, Bayo, el 5 y nuevamente con el Peca. Recuperó Chávez, que sale muy bien jugando. Lo tiene al Chiquino, prueba el arco. Montenegro con las manos. Bueno, el partido es dinámico, ¿eh? De ida y vuelta, porque claro, Balompié hace un ratito convirtió el gol y obliga a Crucero a adelantar un poquito más sus líneas. Sosa sale jugando desde el fondo, abre con Juanjo. Juanjo que levanta la cabeza, lo busca al número 5, que es Leo Flores, nuevamente con el Uru. Toca con Juanjo. Juanjo que levanta la cabeza, va, lo va a probar, no, lo busca allí otra vez al Tirri. El Tirri que se mueve hacia el medio, hacia el eje central, la tiene el Uru. Juanjo toca la pelota, balompié. Prueba el arco, le queda en el medio el rebote y rápida reacción de Fanti Solagni ahí para reponer ahora con Chávez. Pelota larga para el Chiqui, no llega. La mueve ahí Juanjo, otra vez con el Tirri, con lo justo. Chávez que está defendiendo bastante el número 2 hoy. De Crucero, otra vez Juanjo. Abre rápidamente con Sosa, le llega la pelota a Sosa, se abre hacia el medio. Y la pelota termina en córner. Bueno, es interesante la labor por izquierda de Flores y también por derecha de Sosa. Los dos comandan el ataque y de lejos tienen a este hombre, al número 14, que ya convirtió el gol y que tiene un gran disparo de media y larga distancia. Por el lateral izquierdo ahora aparece Sosa, Bayo. Bayo que apunta nuevamente, frena la cabeza, levanta la cabeza, frena el balón, frena la pelota, otra vez Bayo. Abre con Sosa, mirá cómo intercambiaron los laterales. Sosa que la cruza toda. Otra vez la tiene el 7. Prueba el Uru. Y esto es saque de arco. Buen remate de Peca. La pelota pega en la cara exterior de la red. Buen comienzo de partido. Lo vemos ahora dominando en el fondo a Gianfranco Ambrosio, tratando de organizar la salida. Claro, un delantero jugando en el fondo justamente para tratar. Ojo con esta, ¿eh? La tiene Sosa, tira la rabona sobre la línea. Ahí está Gianfranco Ambrosio que sale jugando. La recupera ahora el número 5. Va a patear al arco, tiró gol. ¡Gol! Leo Flores. Y esto es 2-0 ahora para el conjunto de Balompié. Bueno, lo marcábamos en el inicio del partido. Está enchufado Balompié. Ahora Leonel Flores pone el 2-0. Es una jugada con mucha presión por parte del equipo vestido de negro. Desconocido Crucero en este arranque del partido, ¿eh? No solamente no pudo encontrar su esquema de juego, sino que está sufriendo bastante en el fondo. El Uru cruza nuevamente la pelota con Sosa, sale jugando desde abajo, toca muy bien, balompié, va al número 5, prueba al arco, salió desviado el balón y es saque de arco ahora para Crucero. Bueno, es lógico que esto ocurra, ¿no, Seba? Ante un equipo que intenta adelantarse, en la réplica ahora balompié va a encontrar más y mejores espacios. Es un partido entretenido, ¿eh? Para tan pocos minutos ya tenemos 2 goles, no nos podemos quejar. Saca Sosa al lateral, la tiene Bayo. Bayo que levanta la cabeza, toca cortito, no, la levanta para el número 5, para el Tirri Flores. Nuevamente Bayo, la pelota que siempre queda en pie de balompié por ahora, ¿eh? Abre rápidamente con Sosa por la izquierda, prueba. Y esto es saque de arco. Lo importante es tener la tranquilidad de que alguien cuida de vos, de tus bienes y tu familia. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento acompañándote. Conocé más en sancorseguros.com.ar. Noche de futsal en Pinamar. La pelota que va para el 11, Crucero que prueba. Era Sebastián Gómez, el capitán de este equipo, el que probaba. Ahora tiene Chávez, de pifia al balón y es lateral para balompié. Está firme Marcos Montenegro por ahora en el arco. ¿Qué cobertura tiene? Claro, para mí tiene Wi-Fi Plus de Telpin. Ah, mirá vos. Bueno, Wi-Fi Plus es el servicio de asesoramiento y cobertura acorde a la utilización de internet y Wi-Fi que necesitas en tu casa, empresa o comercio. Conectate al 2254-483000 y pedí asesoramiento. Noche de futsal en el Polideportivo en Pinamar. Grupo A, zona A. Balompié, Crucero, 2-0 el partido. Ya pasaron 6 minutos y medio de esta primera etapa. Está Bayo abriendo por la derecha. Gianfranco guarda, que defendía. Guarda relator, No diga nada que... Estamos cubiertos, ¿o no? Sí, hasta por ahí nomás. Bueno, 13 minutos le restan a este primer tiempo. De 20 jugados, ¿no? Por supuesto, hay que jugar 20. Faltan 13. Domina balompié, 2-0, un arranque tranquilo de partido. Crucero la está pasando mal porque está jugando sin la pelota, le están haciendo el loco.
Sosa que entra al área, prueba arriba, fuerte y afuera. Saque de arco para Crucero. Lindo partido tenemos. Balompié es protagonista. Crucero busca descontar. Sale jugando desde el fondo Chávez. Levanta la cabeza, busca apoyo, compañía. Toca cortito con Ambrosio. La recupera Balompié rápidamente. El Peca tocó atrás con Bayo. Bayo el pelotazo largo. Le llega a las manos del arquero. Fantizoragni que saca rápidamente con Gómez por la izquierda. Viene Miranda. Miranda que busca cómo pasar esta línea del fondo tan firme que tiene Balompié esta noche. Bayo habla rápidamente con Sosa. Sosa le dice movete. Toca otra vez atrás con Juanjo. Juanjo levanta la cabeza. Lo tiene allí. La tiene Flores. El Tirri. El Tirri que busca para la zurda. Va. No puede rematar. Se va cerquita al palo derecho. Tiempo pedido por Crucero. Bueno, es comprensible el tiempo muerto para Crucero porque en este arranque de partido ha sido marcada la superioridad por parte de Balompié con estos jugadores, con Miguel Sosa y también con el Tirri Leo Flores, que se conocen de memoria, defensores de Valeria, y que también marcan diferencia porque técnicamente son ambos muy buenos en la cancha de futsal. Entonces, estamos en vivo y en directo en la pantalla de Telpin TV. 8 minutos han transcurrido de partido. Y podemos decir que estos equipos están jugando la segunda fecha, ¿no? Correspondiente al torneo municipal de la Liga Marense de Fútbol. Exactamente. Me comentaba Nico Rodríguez, junto a Carlos Conti, que son los que están a cargo de Crucero, que ellos tenían planificado comenzar en el próximo torneo, pero no querían perder ritmo, así que se armaron rápidamente y acá están. Tienen varias bajas. Lautaro Zavala, Ezequiel Casco, Emanuel Ávila, que juegan el chiquito en Zavala, Zambi. Sí. Agustín Migoya, que están lesionados. Defensor Migoya, y muy bueno. Claro, le mandamos un abrazo a todos los que están del otro lado en la pantalla, acá observando y disfrutando. A Santiago Falvo, por ejemplo, ¿no? Santi Falvo. Hicimos la nota con él en la previa, tuvo un percance, no pudo estar en este partido, pero que está se firme. Se recupere Balti, Santi, ¿eh? Ánimo ahí para Balti. Nosotros seguimos disfrutando, como siempre. Mauri Barroca está a cargo hoy de... Sí, y va a jugar un entrenador, ¿cómo es eso? Parece que... No, un ratito. contame. Marcelo, parece que Marcelo Navas tiene ganas de entrar, ¿eh? Mirá cómo está, se muerde los labios, quiere ingresar todavía, ¿no? Hay tiempo, la recupera, avanza, tiró gol. ¡Gol! El Peca, el Uru, allí, lateral por la izquierda, sí. En el fútbol 11. Ahora y ahí ingresó Navas, ¿eh? Y lo tenemos a Navas con el número 11 en la cancha. Bueno, el error en la salida lo podemos ver claramente en la repetición. La desatención en el fondo de Crucero y Peca que captura esa pelota y remata de zurda. Automáticamente pone 3-0 la ventaja. Y la particularidad, este hombre, que lo podemos ver en pantalla, el número 11 que en este momento está en la mitad de la cancha, es uno de los entrenadores de Balompié. Pero bueno, tenía ganas de jugar. ¿Cómo es esa historia, Seba? Contanos. Bueno, también andan con un equipo corto. De hecho, en la primera fecha en la que perdieron como momentáneo, llegaron con lo justo, la cantidad de jugadores. Y hoy dijo, me voy a vestir un rato, voy a jugar y quiero que sea mi último partido. Ah, bueno, mirá vos. Así que Marce Navas, que está en cancha, aparentemente, si cumple con su palabra, no vuelve a jugar después de esto. Así que, ovación y de pie. Ojo que he visto varios que se retiran seguido y vuelven después, Hay lateral por el sector izquierdo en la defensa de Crucero. Lo va a hacer Seba Gómez, que le pide la pelota al número 8, que es Fede Flores, que está en cancha. Ahí lo tenemos a Gómez rápidamente con Chávez. Sale jugando Crucero, la tiene Flores. Flores que abre con Gianfranco Ambrosio. Ambrosio le quiere rematar, tira al centro. Sosa rapidísimo. Ahí sale jugando con un lujo, pero la pelota se va al lateral. Lo importante es tener la tranquilidad de que alguien cuida de vos, de tus bienes y tu familia. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento acompañándote. Conocé más en sancorseguros.com.ar. Marcelo Navas, que sale jugando desde el lateral derecho, es entrenador y da indicaciones mientras juega, lógicamente, no puede con su, ¿no? Con su genio. Ahí sale Marcelo Navas, cruza rápidamente para Miguel Delano Sosa. Sosa que quiere abrir para el medio, nuevamente la pared y recupera esta pelota Crucero para seguir jugando desde abajo en el lateral derecho. Chávez, lo busca Gianfranco. Chávez nuevamente. La pelota va al medio, la tiene Flores. Flores que lo busca otra vez Ambrosio. La recupera el Tirri, pero dice que es lateral para el conjunto blanco con su banda azul cruzándole el pecho. Bueno, le falta un poquito más, ¿no?, de pimienta en ataque a Crucero. Se le va a complicar bastante jugando en ese sector de la cancha. Le queda muy lejos el arco rival. Veremos en esta. Flores, atrás con el número 5. Lo tenemos
ahí a Vladimir Enríquez en cancha, ahora para Crucero. Franco, que sale jugando desde abajo, presionado por Navas. Falta para el conjunto de Crucero. Tiene la camiseta de Midland, Crucero. Usted que es un hombre futbolero del interior, ¿o no? Estuviste muy atento, ¿eh? Ferrocarril Midland, aquel club de Libertad, que está, si no me equivoco, en la B Metropolitana en este momento. ¿O en la C? Ahí te dejo solo. En la C, creo que está en la C. Bueno, lo podemos averiguar. Lo vamos a chequear. Claro. Son datos que, nada, se me vienen a la cabeza. Juan Nicolini está en cancha para el conjunto de Balompié. Uy, qué tiro libre que tiene Crucero, por favor. Interesantísimo. Se hablan Sosa y Navas en la línea. Es un, bueno, un penal, más que un penal, claro, pero con barrera, ¿no? Va a probar, tira Sosa, abre con Navas, la pelota que se va afuera, desperdicia la oportunidad, balompié y va a sacar Soragni desde el arco, buscando allí cómo encontrar la vuelta. Este 0-3 regala la pelota al Tirri, gol. ¡Gol! Leo Flores, el Tirri para el 4-0. Este balompié arriba sobre Crucero. Enríquez regaló la pelota en la salida y Leo Flores vuelve a marcar. Otro gol importante en este 4-0, jugados 11 minutos de partido. Balompié impone toda su jerarquía y demuestra por qué es el vigente campeón de este torneo. Nicolini, Navas. Navas que levanta la cabeza. Lo busca Sosa, le dice acércate. Sosa está por la izquierda. Vuelve ahí a pisar la pelota con la suela. Gianfranco no puede con Sosa. Sigue Sosa, se quiere meter al área. Y el número 10 del Crucero que la manda al córner al conjunto de casaca negra. Bueno, balompié, no se conforma y con seriedad sigue yendo a buscar el partido. Recordemos que estos son dos tiempos, así que hay que sellar el resultado. Veremos si Crucero puede llegar a aguantar este mal momento, porque desde que arrancó el partido creo que este es el momento o el pasaje de mayores dudas. Tiene Sosa, toca atrás con Nicolini. Nicolini que lo tiene cerquita, Nahuel Santana, que entró el número 8 en balompié. La recupera Nahuel, no, la tiene ahora nuevamente Nicolini. Toca atrás con Marce, Marcelo Navas, levanta la cabeza, lo busca al jugador Santana. La pelota se pierde por el fondo y saque de arco para Crucero. Nahuel, jugador del Deportivo Pinamar. El Chavo Miranda con el Chiqui Ruiz, que otra vez está en cancha. El Chiqui levanta los brazos, ahí la tiene ahora Gianfranco Ambrosio. Toca atrás rápidamente. El Chavo que lo busca el Chiqui. Recupera balompié. Toca con lujos ahora el conjunto de balompié. La tiene Nicolini. Toca cortito con Sosa. El enano que lo busca. A Nicolini otra vez por el sector derecho. Avanza hacia la mitad de la cancha. Por el eje central se mueve ahora Navas. Navas que mira a sus compañeros. Lo encuentra otra vez a Sosa. Quiere tirar el caño. El Chavo Miranda cierra. Las Peñas se la da a Gianfranco. Gianfranco de la oportunidad de gol. Cruza muy bien Nicolini. Esto es lateral para Crucero. Lo taparon bien a Gianfranco Ambrosio. Él buscó el momento justo para darle la pelota a Chiqui Ruiz, pero no se dio. Buena cobertura por parte del fondo de balompié. Tiro de esquina, es córner para Crucero. Lo va a hacer el Chavo Miranda. Lo busca Gianfranco otra vez con ahí al medio, buscando al Chiqui. Despeja muy bien Nicolini. Esto es lateral desde la mitad de la cancha por el sector derecho para Crucero. Gianfranco Ambrosio busca a sus compañeros, lo ve al Chiqui Ruiz, anticipa Nicolini, lo buscaba Marce. Corta otra vez el equipo de Crucero con Vladimir Enríquez. Sale jugando ahora para atrás Marce Navas. Navas lo busca a Sosa, la pide desde el fondo y pide serenidad. Sosa busca los huecos. La tiene Navas, con la tranquilidad del resultado a su favor. Balompié maneja el partido, maneja los tiempos. Faltan 7 para la finalización del primer tiempo. Lo importante es tener la tranquilidad de que alguien cuida de vos, de tus bienes. Peligro de gol para Gianfranco Ambrosio, es gol. ¡Gol! Crucero robó la pelota. Gianfranco se escapó y en el mano a mano no dudó. Primer gol y descuenta Crucero. Ahora 4-1 el resultado. Bueno, muy buena la disparada de Gianfranco Ambrosio. Un remate fortísimo para descontar y despertar un poquito la ilusión de este equipo de Crucero, que si bien se había visto superado en los primeros minutos, tampoco la diferencia era de 4 goles, ¿no?
Está más que claro. Probó Sosa, el rebote en el pie defensor y la pelota de Sebastián. Bueno, hay dos cambios. De travesaño. Vuelve Seba Gómez y Lucho Chávez. Lucho Chávez, exactamente. Bueno, decíamos, en un ratito vamos a vender Suncor Seguro, dale. Nico Niño, quiere probar al arco, la pelota pegó en Nahuel Santana que defendió su compañero. Esto sigue 4-1, Gianfranco Ambrosio, que le da un gol que creo que le viene muy bien a este Crucero. Sí, al partido fundamentalmente, ¿no? Exactamente, totalmente. Lo importante, Seba, te decía, es la tranquilidad de que alguien cuida de vos, de tus bienes y de tu familia. En Suncor Seguro estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Conocé más en www.suncorseguros.com.ar. Va a sacar Montenegro desde el arco para Balompié. Se la piden cortita. Tiene Sosa. Sosa sale jugando. Pelota al pie. Siempre. Lo tiene a Navas por la izquierda. Y allá por la derecha la recibe Nicolini. Otra vez con Sosa. Cortito con Marcelo. Marce que levanta la cabeza. Busca compañero. La tiene Santana. Va Nahuel. La pelota que va hacia el área y al piso. Se tira Manuel Fanti Sorani para que salga jugando ahora Crucero. Sosa, desde el fondo, otra vez con Nicolini hacia la derecha. Se le escapa la pelota, recupera Crucero ahora el balón. Bueno, es un momento interesante del partido porque Crucero adelantó sus líneas y con ese gol de descuento se ilusiona, ¿no? Gómez que no pudo dominar la pelota, se le va al lateral, la recupera, balompié. Y ahora piden... Bueno, me desconcertó ese pitazo. Sí, sale jugando desde abajo, desde el lateral. Ahí está. Tiempo muerto entonces. Ah, un minuto. Sí, un minuto, dale, correcto. Ahora sí. Estamos tapados por el cuerpo técnico de Balompié. Balompié, como bien dijiste hoy más temprano, perdió en su presentación inicial ante Momentáneo. 5-2 con un equipo cortísimo, con muchos jugadores ausentes. Mientras seis que, eran en total. Claro, no había recambio prácticamente. Mientras que Crucero logró una victoria importante ante Quiricocho por 3-0. Quiricocho, equipo debutante, ¿no? Correcto. Ese nombre. Sí. Vemos caras nuevas, vemos rostros que regresan o se cambiaron de equipos. Sí, ¿no? Hay una particularidad, Seba, lo charlamos con Dani Freddy en el aire y fuera del aire también, que estos dos años de pandemia le jugaron muy en contra al futsal. Hay muchos jugadores que dejaron de jugar en cancha chica y hay otros que directamente prefieren jugar en cancha grande. Hay equipos que se desarmaron, bueno, el futsal femenino todavía no tiene torneo porque no hay equipos. Cuesta retomar la actividad. Pero sin lugar a dudas, este es el envión que hay que tomar, ¿eh? Así empezamos y después dentro de unos seis meses tenemos otro torneo. Bueno, tranquilo. Ahora juegan la etapa de playoff y ahí no quiere faltar ninguno, ¿eh? Exactamente. Bueno, y después de este partido, para quienes estén por el polideportivo, van a jugar Saure y Buya, ¿eh? Bueno, Saure que viene de ganarle 6-4 a Sportivo Belga en la primera fecha. Exactamente. Sale jugando desde el fondo Crucero. Sosa que pierde la pelota. La tiene el otro Sosa. La toca atrás para Santana. Se le escapa la pelota de los pies y le llega a las manos a Soragni. Qué cerca estuvo Santana. La pifió porque con el botín derecho se corrió la pelota y cuando fue a sacar el zurdazo no la enganchó bien. Está lindo el partido. Porque le dije Sosa a Gómez, a Seba Gómez, el capitán, el 11 de Crucero, que era el que perdía. Recupera ahora Gómez, tira, gol. Gol de Crucero que pone las cosas 2-4 ahora antes de que finalice el primer tiempo. Falta todavía. Sebastián Gómez, un remate potente y nada para hacer para Montenegro, el arquero de Balompié. Bueno, la perdió Navas en la salida, el técnico jugador de Balompié. Y el otro 11, el de Crucero, el capitán Sebastián Gómez, se encarga de poner el 4-2 y achicar un poquito esa distancia considerable del primer tiempo. Quedan 4 minutos de juego. Sosa intentaba buscarlo a Marcelo Navas, no lo encuentra porque el lateral le quedó para Crucero. Ahí abre Gianfranco Ambrosio, Gómez lo busca largo al número 2, Chávez, pero la pelota no llega y saque de arco para Montenegro. Lo importante es tener la tranquilidad de que alguien cuida de vos, de tus bienes y tu familia. En Suncor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Conocé más en www.suncorseguros.com.ar. Era buena la presión de Gianfranco Ambrosio, salió bien igual Sosa, aunque finalmente la pelota se perdió en el lateral para el conjunto de camiseta negra. Balompié, va a reponer Nicolini desde el centro de la cancha. Lo busca atrás a Sosa. Sosa busca apoyo en el número 3 que ingresó
para Balompié. Sí, lo tenemos. A ver, lo chequeamos. Ya lo pedimos a la producción, porque no lo teníamos en planilla. El número 3 de Balompié, ya lo vamos a confirmar. Presiona Gianfranco Ambrosio, presiona Nicolini, ahora el Chiqui Ruiz. Se va la pelota al lateral para Crucero. Es buena la presión ejercida por los dos grandotes que tiene arriba ahora el conjunto dos de tanques, Casaca Blanca. Sí. Gómez pasa la pelota ante el caño para Chiqui Ruiz. Intenta Chiqui. Sosa que recupera y ahora van 3 contra 2. Va Sosa. Valenano quiere probar, tiro ahí al medio. Nicolini se le va. 3 dedos por arriba al travesaño. Bueno, confirmamos entonces el número 3, Lucas Butassi, en Balompié. Ingresa en este momento el número 14, vuelve a la cancha Juan José Valo. Vio cómo es esto, relator, aparecen jugadores al último momento. Parece. Llegó recién, se estaba terminando de trabajar y se sumó ahora, mirá. O estaba mirando el partido por Telpin TV y dijo, mirá qué bueno que está esto. Y se vino para acá. Navas lo tiene cerquita, otra vez a Bayo en cancha. Bueno, la pelota que se va al lateral, va a reponer Crucero desde el fondo. 4-2 y se puso interesante porque ahora la diferencia no es tan amplia. Crucero sabe qué tiene con qué. Y Balompié que, por supuesto, sigue buscando, ¿no? Con la calidad y jerarquía de sus jugadores. Gómez aparece por la derecha, ahora se le escapa la pelota y es lateral para Balompié, para quien está venciendo por ahora en este partido, segundo encuentro para ambos en este torneo que inició hace una semana. Va Marcelo Navas que intenta, era buena la defensa de Lucho Chávez, cobró falta Facu Alves el árbitro. Tiro libre, interesante. Bueno, muy buena la combinación entre Navas y Butassi. Navas marcó su diferencia aportando un sprint tremendo, con muy buena velocidad. Y ganó un tiro libre fantástico para Balompié. Veremos quién le pega, ¿no? Porque hay dos en la pelota. Está Sosa y el otro, ¿quién es? Navas están todas. El técnico dirige, defiende y encima quiere patear. Bueno. Y pegadito al palo derecho del arquero está Butassi esperando ahora por el izquierdo. Bueno, ¿no? Pero está Chiqui Ruiz en la barrera, ¿eh? Hay que pasar a ese hombre. Se preparan Sosa y Navas frente a la pelota. Tiro libre para Balompié. Por el costado izquierdo y calladito aparece Juanjo. Bayo que dice, che, si me la das, pruebo, ¿eh? Va el número 10 o el número 11. El número 10 o el número 11. Corrigen ahí alguna imperfección. Va Marcelo Navas, toca para Sosa. Sosa que prueba, la pelota que rebota en Chávez. Y esto es lateral para Balompié. Qué cobertura la de esa barrera, Claro, para mí tiene Wi-Fi Plus de Telpin. Wi-Fi Plus es el servicio de asesoramiento y cobertura acorde a la utilización de internet y Wi-Fi que necesitas en tu casa, empresa o comercio. Pedilo al 2254-483000, así se dice, correcto. 2254-483000 y pedí asesoramiento. El lateral defensivo para Crucero, que quiere aprovechar estos casi 2 minutos de juego de la primera etapa para descontar. ¿Uno más? ¿Qué te parece? Quiero gritar otro gol ahora, antes bueno, del segundo tiempo. Sí, me parece que ya con 6 estamos bien. Me están mal acostumbrando desde temprano, Sosa. Volvió, hay 6 goles y se queja encima. Sí, pero viste, uno quiere más. El Chiqui que toca atrás, la tiene Seba Gómez que abre con Chávez, Gómez que lo busca Gianfranco, recupera Juanjo, va Bayo, va, lo busca el número 11, Marcelo Navas, que intenta y desperdicia esta ocasión, se fue cerquita del poste derecho. Bueno, es interesante cómo está planteado el partido ahora, porque se abrió, está para cualquiera de los dos. Si bien Balompié tiene una diferencia, Crucero achicó la diferencia futbolística. Navas levanta la cabeza, toca atrás, se la pasa a Sosa. Sosa con Butassi. Mandamos saludos a Vivi Zavala, que está desde España prendida a la transmisión, mirando Telpin TV también. Pero son a Piqui Luna, Santiago Falva, Yelena Enríquez. Ah, es verdad, hay 5 horas más. Está trasnochando por allá, muy bien, así me gusta. Eso. Bueno, dulces sueños del lugar del partido. Intenta Sosa, toca al medio, la tiene Bayo, se abre, golazo. ¡Gol! ¡Qué definición, Bayo! Gol, Balompié. Esto está 5-2 ahora para el conjunto de Casaca Negra. Bueno, tremendo, tremenda la definición. Primero por la pisadita con el pie derecho para generarse el hueco y luego ese zurdazo que se fue al ángulo. Buena jugada previa, Miguel Sosa.
5-2 gana Balompié y nuevamente impone diferencias. Y yo quería gritar un gol más y los muchachos me cumplen los deseos. No falta nada, 40 segundos, los últimos segundos de este primer tiempo la tiene Bayo, que prueba. Gianfranco Peloso, que quiere defender con todo, la recupera Sosa, cobran falta. Va a salir Crucero desde abajo. Reloj parado, ya está en marcha otra vez. Gómez, que busca pelotazo largo para el Chiqui. El Chiqui, que la frena de pecho, la buscaba a Gianfranco, la recupera Navas. Ahora con Sosa, va a probar Sosa, tiró. La pelota se va cerquita del palo derecho. Saque de arco para Zoragni. Falta poquito. Esto Gómez, se termina, ¿eh? Pelotazo se largo. Va el primer tiempo. No puede superar a Navas. Ambrosio, la tiene Gianfranco. Presiona, balompié, la tiene Sosa. Toca cortito, no toca. ¿Hay falta o no hay falta? No cobra nada el árbitro. Se está terminando el encuentro. Gianfranco, que quiere, prueba. Está terminando el primer tiempo. Qué cobertura la de Balo, ¿eh? Claro, claro, claro. Ya casi te hago. Ahí está, qué bueno. La ha presionado por Chiqui Ruiz. Balo, porque tiene Wi-Fi Plus desde el PIN, Adrio. Se terminó el primer tiempo y yo te digo que Wi-Fi Plus es el servicio de asesoramiento y cobertura acorde a la utilización de internet y wifi que necesitas en tu casa, empresa o comercio. Conectate al 2254-483000 y pedí asesoramiento. Bueno, se terminó el primer tiempo, Seba. Algunos conceptos como para compartir con la gente. Balompié dominó siempre que quiso y pudo. Crucero tuvo una breve reacción que le alcanzó para descontar 4-2, pero cuando parecía que se emparejaba el partido, nuevamente Balompié puso el pie en el acelerador y termina yéndose al descanso con una diferencia de 3 goles y con la esperanza, ¿no?, Crucero, de poder achicar distancias en el complemento. Así que se nos viene un segundo tiempo muchísimo mejor y ojalá con muchísimos goles también. Quiero seguir gritando goles, Adrio. Estamos disfrutando a través de la pantalla de Telpin TV este partido entre Balompié 5, Crucero 2. Esta noche de jueves en el Polideportivo de Pinamar. ¿Vamos a una pausa? Dale, nos vamos a una breve pausa y ya venimos con el segundo tiempo aquí en el Polideportivo de Pinamar, segunda fecha del torneo municipal.